En cultivos de verano es imprescindible atender desde la siembra dos grandes problemáticas. Por un lado, la implantación tardía y despareja de cultivo, y por otro lado, la ineficiente fijación biológica de nitrógeno, producto de la intensificación agrícola que ha causado que muchos de nuestros suelos se acidifiquen. Para atender esas problemáticas, es muy importante considerar la aplicación en semilla de un bioestimulante eficiente que le aporte, por un lado, hormonas. Que son promotores naturales de la germinación, promoviendo así que todas tengan la misma oportunidad de emerger, mejorando el número de plantas logradas y estimulando un rápido crecimiento inicial. Y por otro lado, cobalto y molibdeno, que son nutrientes estrechamente relacionados a la nutrición nitrogenada del cultivo. El molibdeno es el micronutriente que está menos disponible en suelos ácidos y es indispensable para la utilización del nitrógeno que el cultivo absorbe. El cobalto por su parte juega un papel importantísimo en la fijación biológica de nitrógeno por los rizobios. En resumen, la aplicación de un bioestimulante fuerte de cobalto, molibdeno y hormonas promotoras de germinación y crecimiento es una alternativa efectiva y muy económica para asegurar un desarrollo inicial parejo y vigoroso, así como optimizar la fijación biológica del nitrógeno, apuntando con ambas cosas a maximizar los rendimientos.